for you. Oh, nice thank smell. You. Have a nice day. Good luck. Okay, thank you. Nice much. Smell. Yes, thank you very much. Buenos días. Buenos días. Pues ya hoy fue nuestro último día en Udaipur. Ya estamos saliendo de la ciudad. Ya son las 7:30 de la mañana. Vamos al aeropuerto para tomar el avión rumbo a Jaipur. Y bueno, Udaipur nos gustó mucho. Tienen que venir. Está muy bonito. La gente es muy amable. Todo muy bien. Aparte aquí tenemos a nuestro guía Emant, que la verdad ayer nos llevó a los templos. Una visita muy padre. Y si está bien contratar un guía para que te vaya explicando, le pases todas las preguntas que quieras de la India y él habla español y te las puede contestar. Pero bueno, la ciudad nos pareció muy agradable. Hay hoteles de todo tipo, desde un guest house hasta un hotel de gran categoría. Nos pueden elegir de dónde hospedarse. También lo que nos gustó de la ciudad es que puedes ir a muchos lados caminando. Hay un mercadito, está el palacio, también la comida. Templos. Nos gustó mucho. Hay templos. Bueno, pues nos despedimos de Udaipur. Bye. Taxi, se bajó a servirse un poquito de agua. Ahí se toman agua ellos. Parece que ahí viene. Estamos en un Tata. Esta es marca de coches de India. Ya nos explicaron que Tata es casi el dueño de toda la India. Tiene de todo, hasta centros comerciales. Dice. Ay, no, mira una vaca. Nos vino a despedir la vaca. Vaca. Hola, vaca. Hola, vaca. Compró sus flores, agarró su agua. Son muy espirituales y religiosos. For you. Oh, nice thank smell. You. Have a nice day. Good luck. Okay, thank you. Nice smell. Yes, thank you very much. Vamos a hablar una rosa Maris. Which country from you? México. México, right. Yes. How do you like in Udaipur? Very nice. Very much. Me regaló el señor una rosita. Me da buena suerte. Bueno, nuestro taxista se está poniendo de acuerdo con uno de Jaipur para que nos vaya a recoger. Para que vaya a recogernos al aeropuerto y nos lleve a dar la vuelta el día que vamos a estar allá. Entonces, bueno, a ver ahorita qué nos dice. Yo al call you.
No problem. Going in airport, then after call you. $600, sir. Thank you. Thank Namaste. Namaste. Yes. Thank you. Su florecita. ¿Dónde se le pone? Ay. Ya estamos en el aeropuerto de Udaipur. Llegamos un poquito, bueno, antes, como hora y media antes del vuelo. Y bueno, compramos unos cafés. Por dos cafecitos fueron 15 pesos. No, 30, 30 por los dos. Pero, 30 pesos mexicanos. Por los dos cafés. Por los dos. Y bueno, estamos esperando el vuelo. En unos minutos ya nos pasaremos a hacer el check-in y a subirnos el avión rumbo a Jaipur. Bueno, nuestro taxista de Udaipur le llamó a su amigo de Jaipur. Muy buena onda, otra vez nos tocó. Y va a esperarnos con un letrero que dice México, ahí en el aeropuerto, que no nos preocupáramos por nada, que su amigo nos va a estar esperando. Y él nos va a llevar a toda la ciudad, y es algo que, pues, bueno, hay que platicar con él a ver cuánto nos cobra, porque como nada más tenemos una noche en Jaipur, creo que puede ser buena idea de que desde el principio optimizar el tiempo y nos traigan para arriba y para abajo. Sí, si queremos aprovechar nuestra estancia en Jaipur. Sí, bye. Ahí está. Vinieron por nosotros. ¿Lo ar babu? Ya. Oh, ya. Él es el que en la mañana hablaron por teléfono con él, nuestro otro taxi de Udaipur.